muchas de las veces les llegamos quienes cosen, saben coser, arreglan algo de su ropita, de repente sacamos cierres que ya no sirven. Uh-huh, que les falta un dientito. Exacto, entonces o algo vamos así. A hacer algo útil con ellos. Mira nada en este caso más. Vamos a aprender a decorar, a hacer un pasador o una diadema, qué lo puede bonito. Aplicar donde quiera, pero con el cierre. En me, este caso, me gusta. Bueno. Ah, es que quiere que lo mostremos. Ahí muestre. Aquí okay, póngaselo usted allá. Así, a eso, a ver, mero. A ver, ahí está. Ahí está. ¡Qué bonito está! Muy sencillo. Es más, casi ni económico es. O sea, realmente puede ser hasta gratis si tiene usted por ahí cierres viejos. Vaya, que seguro no hay, así que es. Que seguramente uh-huh. así es. Bien, vamos a necesitar un cierre. Vamos a necesitar aguja e hilo, un pasador, una diadema. Puede ser de cualquier tipo. O sea, lo que es un prendedor. Puede hacer es que cualquier eso, de tipo. Eso le estaba viendo cara, solo que no tiene pincita, es para brochar. Es para brochar. Si fuera de pincita, le ponemos el broche pinza, se pone como exactamente. Prendedor. Exactamente. Entonces, exacto. Tiene el uso que usted le quiera dar, o sea, es versátil absoluto. Perfecto. Bien, vamos a necesitar, yo voy a poner aquí una piedrita, es una piedrita de bisutería, pero ahorita les voy a enseñar qué otra cosa le podemos poner del mismo cierre, entonces no hay ningún problema. Me parece muy bien. Bien, vamos a necesitar un pedacito de fieltro, si no tiene fieltro, un cachito de listón, si no tiene listón, un pedacito de alguna telita por ahí. Seguro que le todos sobre. Tenemos en nuestro costurero todos algo que tenemos va a un pedacito por ahí. Bien, vamos a necesitar para sellar nuestro cierre, un lapicito y unas tijeras. Lo que vamos a hacer, en este caso, mi cierre, bueno, no es tan viejo, entonces lo que voy a hacer es nuevo. Lo que pasa es que tengo muchos cierres viejos, pero yo quería un negro. Entonces, ah, no, como pues soy sí. un poquito de cuando eso sucede, negro, pues ni modo. Quiero negro. Muy bien. Bien. Lo que vamos a hacer aquí es que ya quitamos la ¿qué parte. ¿Es de 25? De 20. Entonces vamos a sacar lo que es el cierrecito y vamos a dejar los puros dientes. A una de estas tiritas lo que vamos a hacer es que la vamos a marcar. Cada 5 centímetros, bueno, ahorita no traigo mi regla, pero no es muy necesario porque puede ser de 5, de 6, de 7, de 8. Es más, puede hacer una flor con todo el cierre que tenga. De okay. colores, no hay ningún problema. Entonces yo lo voy a hacer pequeño porque lo quiero para un pasador. Entonces voy a marcar cada 5 centímetros y ahí lo que voy a hacer con las tijeras es que lo voy a qué cortar. Buen cálculo, porque yo no le atinaría a los 5. Nada más dividirlo en 4, ¿verdad? Porque 4 por 5 pues son 20. Ya venía y el cierre marcado, tiene 20 ya centímetros. Ya venía marcado. Ay, sí, sí, yo le estoy viendo. Sí, pero van a decir, oh, no. Oh, no, no. Sí. Perfecto, muy bien. Ya tenemos aquí 4 piezas de 5 centímetros con un encendedor, algún cerillito. Vamos a sellar la parte de la orilla. Ya que lo tenemos selladito, vamos a tomar nuestro hilo. Uh-huh. Vamos a meternos aquí en la orillita. ¿Cómo va a hilvanar? En la orillita vamos a hilvanar. Ah, ya aprendió muy bien de tantas pues clases. Ya sabe el qué el otro día estábamos platicando, Mari, sobre la situación en que Mari Valencia me encontró aquí en Mujeres 24/7 hace N cantidad de años. Apenas ayer. Así es. Apenas. ¿Fue ayer? Unos ayeres. Que no se me daba, pero nada. Yo decía, no, es que no. Hasta pena me daba cuando me tocaba la sección de manualidades porque decía, no, es que no. A Mari le gusta ponernos a trabajar y sí. Yo no sé hacer absolutamente nada. Sí. Pero me atreví. Y lo logró. Y aprendió. Vamos aprendiendo. Vamos exacto. aprendiendo poco muy bien. A poco. Bien, ya plisamos toda la parte de abajo. Ahí lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer un nudito para que se quede atoradito ahí el hilo. Y luego lo vamos a doblar con el mismo hilo, no vamos a hacer otra cosa. Vamos a tomar la parte donde cerramos se unen. Completamente. Donde se unen, sí. Ahí nos vamos a meter y vamos a jalar. Vamos a jalar ahí y ahí nos vamos a quedar. El hilo es doble para que quede más grueso. Como los cierres son un poquito gruesos, sobre todo los que son metálicos. Sí. Si tiene cierres de plástico también se ve bien, pero a mí lo metálico me gusta porque le da este toque. Resalta, claro. Ese toque. Uh-huh. Bien, ya tenemos aquí un petalito. Sí, ya está ahí perfectamente bien. Yo ya tengo aquí otros 5 para que tengamos los 6 que tenemos aquí en el pasador. Muy sencillo, si la pistolita nos deja trabajar, vamos a poner un poquito de silicón aquí en la parte de donde vamos a ir uniendo nuestras flores. Vamos a poner ahí muy poquito, poquito de para silicón. Que no se vea. Al principio sí vamos a poner poco y después abajo vamos a poner abundante para que agarre ya ay, toda eso la es. Pieza. Ahorita nada más es para que no para que no se suelten y se agarren, pero en sí quedan pegadas con la base que vamos a poner abajo. Perfecto. Pues vamos a ir poniendo, vamos a ir pegando
Este silicón es muy bueno, pero tarda mucho en secar, entonces vamos a irlas sujetando hasta que se seque. Oigan, sería muy bueno hacer esta recomendación, Marit, no sé si estés de acuerdo. Si son cierres que han perdido, que están chimuelos, yo creo que no nos van a ser tan útiles. Hay que buscar si cierres que estén, por ejemplo, descompuestos, ¿no? Que se zafó de abajo, en fin. Porque si están chimuelitos, pues la flor va a salir chimuela. Pero no siempre se hacen chimuelos de toda la línea. Entonces, quitamos el pedacito que está chimuelo. A todo le haya la misma equivalencia. Y el resto funciona perfectamente. Sí, el chiste es que se vean parejitos. Exacto, uh-huh. Muy bien. Entonces, muy bien. Bien, ya estamos aquí armando nuestra flor. Y ya nada más vamos a terminar de pegarla. Muy bien. Ya estamos aquí. Vamos a terminar. Aquí al pasadorcito ya le pusimos un poquito de listón. Esto es para que tape el pasador y también para que se pueda sujetar lo que vamos a pegar aquí, para que no tengamos que hacer un pegado doble. Listo. Bien, vamos a poner aquí abundante silicón. Este silicón anda medio trabito. Ahí sí ya. Aquí bastante. Ya vamos a poner abundante silicón para que ya se quede pegadito todo lo que vamos a poner atrás. Y vamos a poner aquí la basecita que habíamos cortado, un circulito. Uh-huh. El circulito va a ir en función del tamaño de la flor que hagan, si hacen una flor más grande, porque tiene... Del círculo debe ser hay más cierres grande. Que de repente de las mochilas, se llegan a descomponer. Sí. Es un cierre increíblemente de 70 centímetros. ¿Te imaginas? O sea, nos saldrá una florecísima increíble para decorar una bolsa, por ejemplo. Es lo que te iba a decir. Exacto, muy bien. Ya tenemos esto aquí y ya lo que vamos a hacer, vamos a buscar en dónde queremos pegarlo, en la parte de nuestro pasador, siempre va a ser en la parte de arriba. Y vamos a tener opción de ponerle la piel aquí. ¡Ah! El complemento del cierre. El complemento del cierre, exactamente. O le vamos a poner la piedrita como la que tiene ahí. Que ya está terminado. A ver, ¿cuál es el punto? ¿Juvenil o más formal? Formal. Para una señora que anda pisando el cuarto, quinto escalón. Mazo, ¿verdad? Mazo. No, perfecto, vaya. Vamos a un lugar casual, vamos a un lugar formal, aquí.